No. Ah. Es que ¿sí, de que vaya, aquí tenía estas dos computadoras no, ¿sí? y tenía estas dos licencias que son de la misma fecha, pero vaya, esta computadora ya se le dio de baja, uh -huh. pero solo tiene la. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. ¿Encendamos camaritas todos? Porfa, porfa. ¿Qué tal, Leida? Yo pensé que ya no la iba a ver. Aquí ¿Ah? estamos. Eso. Y yo, estaba, yo estaba pensando lo mismo, a saber si ya no lo vamos a volver a ver. <laughs> ah, pues mire, sorpresa, da la vida. <laughs> Está bien. Okay. Hola Gracias. Ana Cristina. Gracias igual Ana Cristina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenida bien. de nuevo. Hola. Bienvenida de nuevo. Gracias. Gracias. La tenía antes, ¿verdad Ana Cristina? ¿O será que la he confundido? No, así está. Mal. ¿Verdad? Ya ve. A sí. ver, camaritas, camaritas, hola Marisol, ¿cómo está? Hola, hola. Bien, gracias a Dios, gusto de verle. Qué bueno verla de nuevo. Gracias, igual. Hola, Zulma, ¿cómo está, Zulma? Hola, ingeniero, bien y usted. Aquí esperando verla de nuevo. <laughs> Ok, qué bueno. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, bien. Gusto de verle. Gracias, igualmente, qué bueno verla de nuevo. Gracias. A ver, Cindy, Cindy, ¿dónde está? Se me ha escondido. Cindy. No la vemos, Cindy. Bueno, a ver, eh, Julio. Julio Fuentes. Hola Cindy, ¿cómo está? Hola, hola, buenas tardes. Bien, bien, ¿qué tal? Qué bueno verla de nuevo, oye. Gracias, un gusto. Gracias igual. ¿A ¿Andrea? ¿A ¿Andrea Peraza? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Usted estuvo conmigo en el básico, Andrea? Eh, no. No, bien, ¿verdad? Bien. Bye. Ok, sí. pero bienvenida de todas maneras. Gracias. Hola Julio. Julio Puentes, Ah, y me estaba escribiendo, vea. Quiero ver. Julio, ¿usted, usted sí estaba conmigo, vea? Como que no tiene micrófono. Bueno, Héctor. Hola, Héctor. Hola, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Estuvo Aquí conmigo, estamos. ¿verdad, Héctor? Sí, estuvimos en la clase anterior. ¿Y, y no tiene camarita? No, este Julio tampoco tiene y Laura Berenice. Ah, vaya, ok. Uh -huh. Julio, Laura Dalila. y ¿quién más? Dalila, vi? Dalila tampoco. Dalila, va. Dalila Marisol. Ok, ok. okay. Ricardo, ¿qué tal? Ricardo, qué bueno ver de nuevo. Hola, buenas, disculpe la tardanza, pero no no podía ingresar. Ah, vaya. Lo vamos a perdonar por ser primer día de clase. Vaya. <laughs> ok. Eh, ¿Gualberto? no me suena conocido su nombre, Walberto. Walberto. Bueno, señores, vamos a continuar. Hagamos de caso que es un proceso, ¿verdad? Hola Walberto, ¿quería hablarme? Bueno. Les comento que debemos de eh, debemos de iniciar con la misma plataforma donde están, donde está la teoría. Quiero ver, lo primero que tenemos que ver se llama la función sí. La estudiamos con ustedes la función sí. Yo creo que sí. No me recuerdo, fíjense. Alguien que me pueda recordar de la función sí y y o. La estudiamos. Creo que no. Bueno, no recuerdo. Creo que no. No no, las, no la estudiamos. No la estudiamos, no. yo que juraba que sí, fíjense. Bueno. Vamos entonces creo, a proceder. Creo que el único ejemplo que tuvimos decía contar sí, creo yo, era lo único ah, que vimos. Ah, sí, sí, sí. Pero sí. fue solo en uno que ya usted nos dio. Ah, va, ok. Bueno, entonces no, vea. Vamos entonces a la función sí y es probable que la combinemos con el i y, y con el o. Ya le voy a mandar el ejercicio, un segundito. Ahorita ya lo encontré. Ahí se lo acabo de enviar. ¿Me confirma si ya lo tiene a la mano? Sí, ¿verdad? Va. Lo vamos abriendo entonces. Y le tengo que enviar otro a ver si, si lo podemos terminar también. No lo sé todavía. Eso depende de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo avancemos? Pero se lo voy a enviar los dos de una sola vez. <laughs> ahí está el segundo. A ver, a ver el tiempo, ¿verdad? Porque como solo tenemos una hora. Ahorita les comparto pantalla. Vaya, acá está. El primero es este. Vamos a ver el caso de cuando nosotros necesitamos decidir entre dos opciones o más. Es ahí donde juega un papel muy importante la función sí. A veces la función sí necesita de la función y y a veces necesita la función o. Eh, ¿Quién tiene micrófono encendido por ahí que me está generando un poco de ruido? yo creo que ya la pagamos todo. Ok. Eh, vamos a, a poner en práctica de una sola vez la función si, sí, la función y, la función o en estos tres ejercicios. Yo me voy a ir directamente a la práctica. Estar viendo teoría a veces es un poco aburrido. Vale, por ejemplo, en la primera tablita a mano izquierda nos piden diga que ah, digan si válido. la persona ¿Es mayor de edad o menor o menor de edad? Hola, ¿alguien me tiene el micrófono en Perfecto, me podría preguntar. ¿Quién será? Clarice. Davidia. Lo teníamos iniciando Lariz ¿me tiene el micrófono encendido? Bueno, se lo vamos a. Se lo vamos a apagar. Va, la disculpa ahí del caso. Ok, vuelvo a compartir. Les decía que en la primera tablita del lado izquierdo nos piden, diga si la persona es mayor de edad o menor de edad. Es decir, el Excel tiene que ir a evaluar los datos de la edad y decidir si es mayor de edad, es un mensajito que necesitamos que nos aparezca, o si es menor de edad. Entonces, es aquí donde juega un papel muy importante la función sí. Este sí, nosotros lo tenemos que entender como un sí de condición. No un sí de afirmación. Un sí de afirmación es decir, por ejemplo, si nos preguntan, mira, ¿sos mayor de edad? Sí. Va, ahí paró todo. Pero, ¿qué tal si hay dos opciones, que sea mayor de edad o no? Como cuando, por ejemplo, también le preguntamos a un, a un pequeñito, ¿verdad? Mira. Si te portas mal te castigo y si me portas bien me no, dice ah bueno te voy a regalar una paleta <laughs> le decimos a un pequeñito verdad entonces están dos opciones que se le castiga o se le regala una paleta igual tiene que decir el Excel con la función si sí de condición es un si sí de condición eso es muy importante entenderlo entonces en este caso para esta tabla debemos decidir si es mayor de edad o no. ¿Cuándo una persona es mayor de edad, Cindy? Arriba de los 18 años. ¿Arriba o desde los 18 para arriba? Mayor o igual que 18. Correcto. Mayor o igual que 18. Ahí me lo dijo excelísticamente hablando. <laughs> ok. Nos vamos a ubicar entonces en la C6. Vamos a escribir igual. Toda función, recordemos, inicia con el símbolo igual. Ahora, la palabra sí. Abrimos paréntesis. Recordemos que toda función debe tener sus argumentos dentro del paréntesis. No más, nosotros. Abrimos el paréntesis, viene la pequeña e ignorada ayuda del Excel, porque ni nos fijamos cuando estamos escribiendo, no nos fijamos que nos aparece una pequeña ayuda por aquí. El primer argumento que nos está pidiendo es la prueba lógica. El primer argumento va a ser siempre aquella comparación que deberíamos de realizar para decidir, en este caso, si es mayor de edad o no. Cuando una persona es mayor de edad nos decía Cindy, cuando tiene 18 años o más. Pero yo necesito ver el dato que se encuentra en la B6 que nos dice 22. El Excel va a ir a leer ese dato. Ese B6 yo tengo que decirle que me lo compare con mayor o igual que 18. Entonces, esta primera parte, repito, es la prueba lógica. Más entendible si lo llamamos como la comparación. Y ahí termino todo. Porque solo es una, una, una condición la que tenemos, que sea mayor o igual que 18. Para que le digamos si es mayor de edad o no, vamos a la segunda parte de la función sí. La segunda parte nos, nos pide el valor, sí, verdadero. Es decir, si es mayor o igual que 18, si eso es cierto, ¿qué, qué queremos nosotros que nos aparezca en la celda si eso se cumple? Que diga mayor de edad, como me, me lo pide aquí el, 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 el enunciado. Que diga mayor de edad. Bueno. Voy a abrir comillas y voy a escribir mayor de edad. En mayúsculas lo voy a escribir para que se mire mejor. Mayor de edad. Eso quiero que me ponga el resultado de esa función si se cumple. Cierro las comillas. Recordemos que todo argumento de una función que sea de tipo texto... Debe de ir encerrado entre comillas. Si es texto solamente. Tome nota de esto. Si es texto. Si es un número. Si es una fórmula. Si es una referencia celda. No. Vamos con el separador de argumento, punto y coma, o coma, según sea su caso. Y vamos a la parte, ahora nos pide el Excel la parte de valor si sí, falso. Es decir, si no se cumple esta condición, en otras palabras, si no es mayor o igual que 18, ¿qué queremos nosotros que aparezca? Un texto que diga menor de edad si no hay de otra. No le voy a poner un texto que diga está chiquito. Ser un poco formal, ¿verdad? Vamos a abrir comillas de nuevo. Menor de edad. Cerramos las comillas. Ya terminamos las tres partes de la función sí. Presionamos entrada. Y anota ahí. Mayor de edad. Luego copiamos hacia abajo. Y cabal, miren. 22 mayor de edad. 17 menor de edad. 21 mayor de edad, 26 mayor de edad, 15 menor de edad. Cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Todo bien? Perdón, ingeniero, no terminé de ver la fórmula. De, después del 18, mayor igual 18. Ahí se lo pongo. Ah, ok. Gracias. Bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yanira no tiene camarita, si antes tenía. Sí, pero fíjese sí, sí que no sé por qué se me ha. No sé qué le ha pasado a mi laptop y estoy revisando, pero hace días que no puedo arreglarlo. Pero voy a seguir viendo ya. Va. Vale. Después voy a de poner. clase, la, la chequea. Para. Sí, sí, disculpe, gracias, ingeniero. No, no hay pena. Ingeniero, disculpe. Hola. ¿Andrea? Hola, hola. Disculpa. Sí, gracias. Fíjese sí, sí, que yo lo sé de Norita, por el teléfono, porque no puede pasar el chat para, para mi computadora. Pero desde, desde Zoom no puedo mandar el archivo que usted nos compartió para el WhatsApp web para que yo lo pueda descargar en mi computadora. Eh, Andrea, fíjese que el audio lo tiene un poco extraño que se le entrecorta. No le logro entender si se acerca el micrófono. Hola, ahora sí. Me... Hoy sí, ajá. Sí, gracias. No, le decía de que yo lo estoy viendo ahorita por el teléfono porque no pude descargar el archivo. En el WhatsApp para poder eh, abrirlo en la computadora. No sé si desde de Zoom se puede mandar para para el WhatsApp y poderlo abrir ahí. Usted me dice que está viendo el Zoom desde el teléfono. Sí, correcto. Y usted necesita el, el librito de Excel, lo necesita en su compu, que la tiene por Exacto. aparte. Exacto, sí, la tengo aquí enfrente, pero pues ahorita estaba revisando, viendo de la fórmula que usted explicó pero no puedo hacer el ejercicio en la computadora. Sí, vaya, entonces, solo que me des un número de teléfono. Ah, no, si estamos en un grupo, ¿verdad? Ahí el grupo lo puede compartir. ¿por sí, va? sí, entonces déme vale. chancecito, porque tengo que abrir el WhatsApp en primer lugar. Vaya, está bien, está bien. Y ya se lo voy a enviar. Vaya, gracias. Bueno. ¿Cómo se llama el grupo? No me recuerdo, es que tengo un montón de grupos. ¿Y me ayudan? Fíjese que es uno nuevo, si no me equivoco. Sí, es uno es... nuevo. Uh -huh. Exi-01. Ah, vale. déjame buscarlo. Hola, ¿qué ¿cómo está bien, grupo? ¿Hola? Sí, sí. Ingeniero, disculpe, yo no estoy en ese grupo. A mí me mandaron el link de un número eh, aparte. Eh, ya una, la, la uno del que tiene eh, ese... vaya. fíjense que yo no soy eh, administrador del grupo, no la puedo agregar. Vaya, y no ha recibido el libro ahí por medio del team. entonces quizás me vino un poquito tarde, porque yo me envié tempranito. Lo voy a volver a enviar un segundito. Bye. Andrea, apagamos el micrófono, porfa. Ya se lo voy a enviar un momentito. Fíjense que no encuentro el grupo. Dios mío, que se me ha he hecho? Ahí mandé en el chat el enlace que me mandaron para meterme al nuevo. No sé si se le puede funcionar a ella, Andrés. Espéreme, que ahorita estoy buscando el grupo. Déme chancecito. Ahorita ya logré ingresar al grupo. Ajá. ¿Cómo me dijeron que se llamaba el grupo? Exi. Sí, Exi-01 que no lo encuentro Dios mío alguien me puede enviar un mensaje alguien puede enviar un mensajito para actualizar el el WhatsApp porque mientras si no me sale bien abajo mano sí. ahí ya le mandaron ah ya mensaje. ahorita ahorita no me aparece. <laughs> Ay, Dios mío. Ah. Yo ya, creo que usted ya no lo está... encontré, es que yo tengo dos números. Espéreme que andaba confundido. Vale. Hoy sí, ya lo voy a enviar. Vale, me dicen si le llevo. Ahí por sí. medio sí. del WhatsApp. Recibido. Va, ¿quién más? ¿Quién más tiene problemas? Espéreme, que este es el segundo. Tengo que enviarles el primero, Permítame. Ahí sí, ya lo encontré. Va, ahí están los dos ya, hoy sí. A ver, hoy sí, ya todos estamos cabales. Hola, hola, ¿me confirman? Hola, sí, muchas gracias. Bueno, va, continúo entonces. Ya les comparto. Vaya, ¿ven mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. sí. Ok, fíjense. En, en el primer ejercicio, nosotros pudimos evaluar una y solo una condición: que es esta. donde le estábamos diciendo al Excel, el Excel, por favor, necesito, Excelito, necesito que me vayas a verificar si el contenido de la B6 es mayor o igual que 18. Solo una condición. Ahora veamos el segundo enunciado, la segunda tabla que nos dice los jugadores seleccionados. Esta es una tabla que tiene datos de jugadores. ¿Qué deporte? Eso no importa. Digamos que son de básquetbol. Se están dando los datos de estos jugadores con respecto a su edad y estatura. Entonces nos preguntan, los jugadores seleccionados serán aquellos que sean mayores de 16 años. Primer condición. Y... Que además tengan como mínimo 1.70 estatura. Segunda condición. No, no puede ser posible que si solo utilizo la función si sí, esto yo le pueda dar una solución. A menos que yo escriba si sí anidados. Es decir, si sí dentro de otro sí. Cosa que yo no recomiendo mucho porque eh, es fácil confundirse. Por eso, la función i nos puede ayudar a resolver este problema. ¿Por qué? Porque en la función i yo sí puedo incorporar más de una condición. ¿Y cómo pudiera hacer eso entonces? Me tengo que ir aquí a la... G6. Voy a escribir igual. Siempre voy a iniciar con sí. Porque el sí es el que la, le da la pauta al Excel para proporcionarnos solo dos respuestas en base al valor de sí verdadero o, al, o el valor de falso. Entonces, después del sí abrimos paréntesis y en la parte de la prueba lógica así como cuando hicimos el primer ejercicio donde evaluábamos si la celda B6 es mayor o igual que 18, pero ahora como tenemos dos condiciones, no podemos prescindir del i porque el I? porque el i nos da la posibilidad de incorporar más de una condición. Entonces, dentro de la prueba lógica del sí, estoy metiendo un i para poder evaluar dos condiciones. Tengo que abrir el paréntesis del i. No puedo dejar de abrir paréntesis por cada función que yo estoy utilizando. Eso es requisito indispensable. ¿Qué me dice la primera condición? Que si es mayor de 16 años pero oiga mayor no mayor o igual entonces venimos y decimos nosotros dónde está la edad en esta tabla en la e6 voy a evaluar si la e6 es mayor que 16 no mayor o igual porque el enunciado me dice que sea mayor de 16 no me dice que sea 16 o más. Ya tengo entonces terminada la primer condición con respecto a la edad. Voy a la segunda condición, siempre dentro del I. ¿Cuál es la segunda? Que tenga como mínimo 1.70 de estatura. Y al leer este enunciado rápido entendemos, pero a veces tenemos problemas con tratar de relacionar este enunciado, el segundo, con los operadores lógicos. Si me dice 1,70 de estatura, no quiere decir 1,70 o menos. Me está diciendo 1,70 o más, pero con otras palabras que tienden a confundirnos. Mínimo 1,70. Esto quiere decir. 1,70 o más. Ok, voy con la segunda condición, separando con punto y coma, separador de argumento. Voy a evaluar dónde está la estatura. Está en la F6. Y le voy a escribir que si la F6 es mayor o igual que 1,70. Aquí me lo está diciendo puedo dejarlo con unos, unos 1.7. Un 0 a la derecha no hace ninguna diferencia. 0 a la izquierda sí. Ok, ya terminé las dos condiciones del i. Ya terminé, por lo tanto, también la parte del valor lógico del sí. Por lo tanto, le cierro el paréntesis. Ahora continúo separando con separador de argumento continúo con punto y coma y me voy a la parte de verdadero del sí si yo le estoy pidiendo aquí al Excel que me evalúe dos condiciones al mismo tiempo las dos se tienen que cumplir para que el Excel agarre la parte de el valor si sí verdadero este de acá, el valor de si sí verdadero. ¿Qué pasa si se cumplen las dos condiciones? Me lo dice el enunciado, que los jugadores serán seleccionados. Bueno, entonces no me queda más que abrir comillas y escribir jugador seleccionado. Cerramos comillas. Separador de argumento para irnos a la parte de falso. ¿Qué va a pasar si no se cumple una, una de las dos condiciones? No se diga si no se cumple ninguna de las dos. Bueno, ¿qué es lo opuesto a jugador seleccionado? Jugador no seleccionado. Lo voy a escribir entre comillas. No me lo dice el enunciado así literalmente, pero yo lo asumo. Porque es lo contrario a jugador seleccionado. Cerramos las comillas. Y ya terminamos. Estoy cerrando el paréntesis ahora, pero de la función sí. El paréntesis de la función y ya qué rato lo cerré. Presionamos entrada. Ahí nos está dando ya la respuesta el Excel. Y para el primer caso me dice jugador no seleccionado. ¿Vamos a ver el resto? Ahí está, miren. El Excel no se equivoca. El Excel solo sigue nuestras instrucciones. ¿Por qué para el primero me dio jugador seleccionado? Porque no se cumplió la edad, aunque sí la estatura. Una de las dos condiciones no se cumplió. Suficiente para que el Excel diga falso. ¿Y el segundo? No se cumplió ninguna de las dos. Ah, cómo no, sí se cumplió la edad, 17, pero no la estatura. Bueno, ni modo. Te vas de aquí, le decimos al, al jugador. ¿Y la tercera? 21 como edad y 1,71? Ah, ahí sí. Las dos se cumplieron, por lo tanto, jugador seleccionado. Y así usted puede ir evaluando el resto, ¿verdad? El motivo de por qué entonces en algunos casos aparecen jugadores seleccionados o no. ¿Estamos claros cómo utilizar la función y con el sí? Sí. ¿Alguna duda, pregunta? No, ¿verdad? va. Ver, ver. ok. Vamos a la siguiente tabla. ¿Qué nos dice la siguiente tabla? Según el enunciado, los jugadores seleccionados serán aquellos que sean mayores de 16 años. Ah, igual que el anterior. No, tercer. Luego nos dice, o, oh, no nos dice, y como acá, miren, o, oh, que tengan como mínimo. 1.70 de estatura, ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo? ¿Cuál es la diferencia entre el i y el o? Ah, es que aquí con el i me estaba condicionando a que se cumplieran las dos condiciones. Aquí no, como es un o, no están condicionando a que con solo una de las condiciones que se cumpla es suficiente para que el jugador sea seleccionado. No se diga si las dos se cumplen. Con mucha más razón, el jugador va a ser seleccionado. ¿Y si no se cumple ninguna de las dos? Ah, no, ahí sí ni modo, vea. Con mucha más razón, el jugador va a ser no seleccionado. Bueno, vamos a ubicarnos en la K6. Voy a escribir igual comenzamos de nuevo con la función si sí. abrimos paréntesis y como en este caso vuelvo a ver que son dos condiciones las que se deben cumplir voy a utilizar el o una de las dos que se cumpla suficiente abrimos paréntesis evaluamos lo que se encuentra en la i6 mayor que 16 punto y coma separador de argumentos voy a la segunda condición que es la estatura que sea mayor o igual que 1.7 y ya terminé las dos condiciones del o cierro el paréntesis a veces esos paréntesis son los que nos traicionan, porque no lo sabemos ubicar. Por eso usted está aprendiendo acá conmigo. Yo voy despacito. Ahora punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque necesito el valor de sí verdadero, pero de la función sí. Es que la función o o la función y solo hace el trabajo de evaluar, pero no nos proporciona una respuesta de si sí o si no, la función sí, sí, valga la redundancia, ahí tengo que decirlo dos veces. Entonces, eh, me voy a la parte verdadero del sí, ¿y qué va a pasar si se cumple una de las dos condiciones al menos? Que el jugador será seleccionado. Cierro las comillas de la parte de verdadero. Ahora me voy a la parte de falso. Separo con punto y coma. Esos punto y coma a veces también nos traicionan porque nos confundimos dónde ubicarlo. Aquí nos lo está mostrando la ayudita del Excel en este pequeño texto chiquitín que está por aquí. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Ahí lo dejamos ignorado. Gran error. Ok. Voy a abrir comillas y le voy a poner jugador no seleccionado. Cierro comillas y como ya terminé, cierro el paréntesis del sí. Ahí me dice ya la respuesta. Para el primer caso es jugador seleccionado. Vamos a ver el resto. Ahí tenemos la respuesta. Observe cómo si utilizamos la función y, la función y es más restrictiva. Porque con la función y todas las condiciones deben de cumplirse para que nos dé un verdadero. En cambio, la función O no, con una de las dos que se cumpla suficiente para que el jugador sea seleccionado en este caso. ¿Qué vemos? Para el primer caso, edad 15, estatura 1.80. El jugador fue seleccionado porque al menos se cumplió la estatura. Igual acá, eh, la edad fue... Lo importante se cumplió al menos la edad, pero no la estatura. Aún así, fue seleccionado. Note que los datos de la segunda tabla son exactamente iguales que los de la primera, que los de la tercera tabla, perdón. Pero las respuestas ahora son diferentes, porque aquí fuimos a utilizar un I dentro del sí. En cambio, aquí un O dentro del sí. ¿Estamos claros, señores? Sí. ¿Todos? Sí. Vale. Entonces hoy sí, ya podemos movernos al siguiente ejercicio. El que les envié ahí tanto por el chat de la reunión como por el WhatsApp. Y es este de acá. Un poquito más sofisticado, pues. Necesitamos. Avanzar un poquito más. ¿Qué tenemos? Aquí dice que es un examen. Usted no le haga caso a esto. Ya no se me aflija. Este, tengo esta tabla de datos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos datos de Juan, Pablo y Javier. ¿Qué datos tenemos de ellos tres? Tenemos la altura, la edad, la longitud de la mano, longitud del pie, el peso, color de ojo, color de pelo. Este se parece a su profe a <laughs> mí. Ok. En base a estos datos que tenemos aquí, necesitamos ir a resolver estas celdas que están en amarillo. Cada una de las preguntas consta de un enunciado que usted ve acá a la derecha. Es decir, este enunciado usted lo va a resolver aquí, el segundo aquí, el tercero aquí. Dependiendo, perdón, dependiendo de lo que diga el enunciado, usted va a elegir si solo necesita una condición, entonces es suficiente un sí, sin y o sin O. Pero si usted ve más de una condición, usted tiene que hacer uso, ya sea del I o del O, dentro de la prueba lógica del sí. Yo le voy a ayudar con el primero. Pregunta 1, la voy a resolver en la H5. ¿Qué me dice el enunciado? Si Juan mide más de 180, ¿dónde está la altura de Juan? Aquí, en la B6. Ajá, ¿qué va a pasar? Si eso es cierto, que me dé como resultado la altura de Pablo. Es decir, si es verdadero, que mande a traer la altura de Pablo. ¿Dónde está la altura, Pablo? Aquí, en la C6. Y si no, es decir, si es falso, ¿a qué me dé la altura de Javier? ¿Y dónde está la altura de Javier? Aquí. Pero en este caso tenemos la ventaja de que podemos utilizar referencia de celda, porque ya tenemos los datos aquí. No es necesario que yo los escriba literalmente hablando. Me voy a ubicar en la H5. Voy a escribir igual. Función sí. ¿Cuántas condiciones tengo? Quiero ver, voy a pensar. Si Juan eh, mide más de 180. Solo hay una, no hay otra. Pues me quedo solo con sí. No le voy a meter I ni O. Porque la función sí puede evaluar al menos una condición. Perfecto. Abro paréntesis. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Que si Juan mide más de 180. ¿Y dónde está la altura de Juan? Decíamos. Ah, y aquí en la B6. Le doy un clic a la B6. Ajá, que si mide más de 180, no nos dice 180 o más. Entonces, ¿qué operador lógico voy a utilizar? ¿Mayor o mayor o igual? ¿Quién me ayuda? Mayor. Correcto. Operador mayor solamente. 180. Lo estoy comparando contra el número 180. Ya terminé la única comparación del sí. Voy a la parte de verdadero. Separo con punto y coma o coma, según sea su caso. Nos pide ahora el valor de sí verdadero. Si se cumple que la B6 es mayor que 180, me dice el enunciado que le dé el resultado de la altura de Pablo. Ay, la altura de Pablo aquí está, en la C6. Simplemente le doy un clic. Y no la tendrá que encerrar entre comillas, profe. No. Ya dije hace unos minutos que encerramos entre comillas solamente. Si vamos a escribir un texto, eso no es un texto. Eso es una referencia de celda. Y una referencia de celda no necesita de comida. Perfecto. Así me ahorro dos tecleaditas. Bueno, vamos a la parte falso. Separamos con punto y coma. ¿Cuál es el valor de si sí falso? Nos pregunta el Excel. Aquí nos lo dice que si no, la de Javier. Ah, va. Entonces voy a mandar a traer el dato de la altura de Javier. Le doy un clic a la D6. Tampoco lo tengo que encerrar entre comillas porque es referencia de celda. Ya estuvo, eso es todo. Sí. Cerremos paréntesis. Me mandó a traer, ¿qué? La altura de, ¿quién? La de Pablo. ¿Por qué? Porque Juan mide más de 180. ¿Y si era cierto? La altura de Pablo. Hagamos una prueba, no vaya a decir que me haya equivocado, pudiéramos pensar, vea. ¿Qué tal si le pongo 180 cabalitos a la altura de Juan? Vamos a ver cuánto nos da esta respuesta. Ahí está. Ahora nos está dando la altura de Javier. ¿Por qué? Porque la comparación decía que la altura debe ser más de 180, no 180 o más. Ah, pues nos cambió la respuesta al falso del sí. Y me ubicó 198. ¿Estamos claros, señores? Sí. Sí. Vale. Le dejo a usted entonces. Le dejo a usted, eh, le dejo a usted los siguientes ejercicios, desde el, desde el 2 hasta el 10. Tenemos 13 minutos, vamos a ver qué tanto avanzamos, ¿ok? Quedo pendiente. No manitas, no hay manitas. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos, Sandra? En el cuatro, apenas. <laughs> okay. A ver, Cindy. Por el cinco. Bye. Vale. Ricardo. En el cuatro estoy el 4. Vale, les voy a echar una manita. Les voy a enviar una captura de cómo deberían de quedar sus respuestas para que el día de mañana ya estén resueltos estos ejercicios, ¿de acuerdo? Ya se las envío. ¿Ya vieron las capturas? Se los envié por WhatsApp y se los envié por el chat de la reunión. ¿Ya la vieron? Sí. Ah. Ok. Pues les comento que ya pasamos de las dos, un minutito. Así que le queda a usted, ¿verdad? Eh, la tarde, este día, la noche, el día mañana, por la mañana. Yo tenía un jefe que cuando le mencionaba cosas así me decía. Ay, ah, la noche es larga, me decía. <laughs> Así que les queda este trabajito para que el día de mañana lo podamos discutir. Y no dude que las respuestas que están ahí en esa captura son las correctas. Le digo porque yo sé que cuando llegue por alguno de los enunciados por ahí, usted va a tener dudas. Pero no dude de la respuesta. Bueno, pasen buenas tardes. Un gusto verlos de nuevo. Gracias, momento Buenas, tardes. Buenas, tardes. Buenas, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.